Muy buenos días amigos y bienvenidos a Sin Guión. Mientras me dirijo a ustedes, el presidente del Consejo de Ministros, César Villa de Nueva, se presenta ante el Congreso de la República. ¿Por qué se presenta ante el Congreso de la República el primer ministro? Porque está haciendo una cuestión de confianza en los términos establecidos en el artículo 133 de la Constitución, que no establecen, ¿no es cierto?, limitación alguna en materia ni en tiempo para hacer una cuestión de confianza. ¿Cuáles son eh, las condiciones? Bueno, la primera la ha anunciado el presidente de la República hace instantes en la puerta del Palacio de Gobierno. Vamos a referéndum. Usted podrá decidir si vota sí o no en el referéndum, pero vamos a referéndum de todas maneras este próximo 7 de diciembre. Por lo tanto, las reformas tienen que ser aprobadas. ¿Cuándo? Antes de la convocatoria al referéndum. Se necesitan 60 días para convocar a referéndum el plazo máximo para convocar el referéndum es el 7 de octubre. Por lo tanto, tienen que ser aprobadas antes de ese plazo. Y son cuatro proyectos, no son tres, ni dos, ni uno, son cuatro. Eso lo ha dicho el presidente. Las condiciones de la moción que está presentando hoy el señor Villanueva, de acuerdo a su declaración del Año del Comercio y lo que ha avanzado ya en el relato, es lo siguiente. Primero, estamos hablando de una reforma que es parte de la política general de gobierno establecida en los ejes de la política general del gobierno, en la lucha contra la corrupción y en el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Muy bien. Segundo, los proyectos presentados por el Ejecutivo ya presentados hace más de 40 días pueden sufrir modificaciones, siempre y cuando no desnaturalicen su esencia. Entendemos hasta esta hora que el proyecto aprobado ayer para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura por una Junta Nacional de Justicia es del agrado o por lo menos no va a tener objeciones del Poder Ejecutivo, aun cuando haya desaparecido la paridad y el acceso para las mujeres, por ejemplo, en la conformación del Consejo, que haya desaparecido la vigilancia ciudadana o que muchos tengamos la preocupación de que el, la, digamos, el, el pequeño comité que va a elegir a los miembros de la Junta esté conformado por, a ver, el presidente del de, eh, Poder Judicial, que no sabemos quién será. El próximo enero, el, el fiscal de la nación, que sí sabemos quién es y esperemos que se vaya pronto, el defensor del pueblo que lo preside y que sabemos que ha sido elegido, eh, digamos, con los votos del APRA y el Fujimorismo, con los votos de todos, pero promovido por el APRA y el Fujimorismo. O sea, sí hay dudas y consideraciones, pero tenemos un referéndum para votar y para decidir si vamos a aprobar esa reforma o no. En todo caso, los proyectos, repito, pueden sufrir modificaciones sin desnaturalizar su esencia. Y se puede aceptar un corto plazo, ha dicho el eh, ministro Villanueva, pero que no modifique el calendario establecido para convocar al referéndum. Si el Congreso sale con artilugios en las próximas dos semanas para menoscabar la facultad presidencial de disolver el Congreso, pues lo disuelven. Así de claro ha sido. Así que mi advertencia de ayer sobre la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, destruya la Constitución, porque eso es lo que va a hacer, eh, recortando radicalmente la facultad del presidente de enviar a su presidente del Consejo de Ministros a hacer una moción de confianza, pues está puesta en duda por el señor primer ministro. Ellos van a responder. Así que fue bueno haberlo avisado, ¿no es cierto? Porque si no lo avisa uno, finalmente se termina produciendo. Si uno lo avisa... Pues no se producirá y se portarán todos bien. Una sola corrección, una rectificación a lo dicho ayer. El presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume, no le dio trabajo de practicante a la hija del magistrado Inostroza en su estudio particular, sino en el mismo Tribunal Constitucional a pedido del padre. Y sí, efectivamente, el señor Blume ha litigado en el Callao y ha litigado en el Callao mientras Inostroza era presidente de la Corte Superior del Callao. De ahí la presión que están ejerciendo sobre él. Pero sí, efectivamente, la hija del señor Ostroza y hay fotografías, etcétera, documentación extensa sobre su participación como practicante en el Tribunal Constitucional a pedido de su padre, que hemos visto solicitó después a Miki Torres eh, una práctica también en su estudio jurídico. Yo creo, personalmente, que es muy riesgoso por parte del Ejecutivo dar un plazo mayor a esta semana. ¿Por qué? Porque ayer ya se aprobó, se, se aprobó la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura y se aprobó esta nueva Junta Nacional de Justicia. El dictamen para la bicameralidad está prácticamente aprobado, con modificaciones muy malas. Eso sí hay que decirlo, porque le han retirado la declaración de intereses. Es decir, hoy todos los funcionarios, los congresistas también, tienen que declarar bienes y rentas. Eso no cambia. Pero el Ejecutivo había añadido una declaración de intereses, que es distinto de tu patrimonio, ¿no es cierto? Es decir, de quién eres abogado, qué causas estás patrocinando, como lobista, como gestor de intereses, etc. Bueno, eso lo han eliminado ayer en la comisión que preside Rosa María Bartra, con obviamente los votos de casi todos, pero sobre todo eh, Fuerza Popular, el APRA y Peruanos por el cambio también, lo desecharon, no, no, no quieren declarar intereses. O sea, ya comienzan a ver de nuevo, igual como en el proyecto de esta nueva Junta Nacional por la Justicia, cambios. Pero el asunto es que el proyecto de bicameralidad continúa en debate hoy y puede estar esta noche aprobado y entrar al pleno mañana. Y la misma Rosa María Bartra ha dicho que los otros dos proyectos no demandan ni dos horas. Porque uno es constitucionalizar la ley de partidos políticos, es decir, lo que está en la ley, ponerlo en la constitución, y el otro es de una línea, no de reelección parlamentaria. Entonces, ¿por qué no mañana, además de debatir la moción de confianza, si no la quieren debatir hoy, esta mañana, la pueden debatir mañana? Este, según el reglamento del Congreso, la moción de confianza se admite a debate el mismo día que se presenta o en la sesión siguiente. Mañana es sesión del Pleno. Entonces, dan la confianza aprueban el proyecto de bicameralidad que puede estar listo esta noche y los otros dos proyectos los meten sin trámite de comisiones porque es sencillísimo y tienen todo el paquete listo mañana o oh, a más tardar el viernes, no pueden trabajar el viernes también, no, no está mal, podrían trabajar el viernes, si quieren el lunes ¿no? ya, agotados por el cansancio del fin de semana y terminan, ahora, ¿hay precedentes de este trabajo acelerado en el Congreso de la República? Por favor, por favor, al presidente de la República lo iban vacar en cuatro días, en diciembre pasado. O sea que no, no dudo que hay precedentes. La ley Mulder, ¿no es cierto? La que modifica, una de las leyes Mulder, porque hay varias, la que modifica justamente el reglamento del Congreso para quitarle la posibilidad al presidente de disolver el Congreso, haciendo cuestión de confianza sobre normas o sobre su proceso de control político, se aprobó sin trámite de comisiones. Se introdujo en un pleno y se aprobó. Se aprobó. ¿Para qué? Para que no los disuelvan. Entonces, cuando quiere el Congreso saca muchas cosas sin trámite de comisiones, entra de frente al Pleno y lo aprueban. Así que es perfectamente posible que el plazo sea corte. Y yo, si fuera el primer ministro, pediría que esta semana estén aprobados todos los proyectos. Porque además, reitero, viene una ofensiva desde el Tribunal Constitucional. Esto termina aquí, no termina aquí. Empieza aquí. Porque vamos a un proceso de referéndum y ustedes tienen que estar convencidos si están de acuerdo o no con estos eh, proyectos de ley que finalmente se pongan a disposición del público para que voten. Y pueden votar que sí o pueden votar que no. Ese es un gran debate. Y en segundo lugar, porque yo no creo que el Fujimorismo y el APRA se queden tan tranquilos después de haber sido puestos contra las cuerdas y obligados a recular. Porque recordemos que Keiko Fujimori lanzó un video en que decía que... Esto para las calendas griegas, que el señor salaverry dijo que aprobaban un proyecto, pero que el resto para el próximo año, ¿se acuerdan? ¿Ustedes creen que se van a quedar tan tranquilos? Yo no lo dudo. Políticamente han demostrado una y otra vez que van por el vuelto, que va a haber una venganza el Fujimorismo contra Vizcarra por haber hecho esto, por haberlos obligado, ¿no es cierto?, a cumplir con la voluntad del señor presidente. Y como no les gusta eso, pues van a ir por él. ¿En qué se apoya Vizcarra hoy? En el respaldo ciudadano. Nada más. No tiene partido. Él no pertenece a es por el cambio. La bancada del gobierno es diminuta. No tiene más que apoyo popular de organizaciones de ciudadanos y de ciudadanos de a pie. Y sobre ese apoyo va a seguir manteniendo su gobierno tres años más. Tres largos y duros años más. Esperemos que esta mañana se resuelva sin incidentes y que finalmente el Congreso no se disuelva y que dejen de decirle al señor Presidente que miente, que es maduro, que es Alberto Fujimori, que es un golpista, porque todo eso ha sido siempre falso. Sin embargo, los voceros del APRA y el Fujimorismo no se han cansado de decirlo delante de todos los micrófonos que les han puesto en las últimas semanas. Así que, quien insulta acá? Ha quedado perfectamente claro también para la ciudadanía. Vamos al referéndum, sin discusión, por lo menos ya hay un proyecto aprobado, así que en diciembre a votar. Nos vemos mañana con todo el resultado de hoy para contarles en detalle si Vía Nueva se pone firme con el plazo o les permite, creo yo, mecerlo hasta el 4 de octubre. Nos vemos mañana, pero tenemos que ir para allá, ¿no es cierto? Nos vemos mañana nuevamente en Sin Guión.